Hoy trabajaremos en el libro de ciencias naturales. ¿Algo hay ahí? Este perrito quiere saber qué es. ¿Qué será? ¡Está de cumpleaños el Ignacio y la Josefa! ¿Con qué desafíos me sorprenderá esta unidad? ¿Qué aprenderé? Y vamos a leer el recuadro. Y luego, ¿cómo aprenderé? Y también lo vamos a leer. Ahora te invitamos a revisar rápidamente las páginas de la unidad para que te plantees tu meta personal. Recuerden que estamos en la unidad 2 y son desde las páginas 66 a las 113. Luego responderán las tres preguntas de cada recuadro. Para alcanzar las metas propuestas para esta unidad, te enfrentarás a distintas actividades en las que te invitamos a cuidar tu entorno y trabajar colaborativamente. ¿Qué significa cuidar mi entorno? Cuidar las plantas, cuidar mis mascotas, manipular con cuidado y respeto las plantas y animales cuando realiza actividades experimentales, respetar las normas de comportamiento para el cuidado del entorno en parques y jardines. ¿Cuál de estas actitudes llevas a cabo habitualmente? Y lo vas a marcar con un ticket. ¿Qué significa trabajar colaborativamente? Escuchar con atención las opiniones de mis pares. Cumplir las tareas y acuerdos pactados. Expresar con respeto mis puntos de vista. Propiciar un ambiente cálido y ameno lejos de los conflictos. ¿Cuál de estas actitudes te gustaría poner en práctica en esta unidad? Marca con un ticket. Componentes de los ecosistemas. Me preparo para aprender. ¿Qué aprenderé? ¿Para qué lo aprenderé? ¿Cómo me siento al iniciar la lección? ¿Qué me interesa aprender? ¿Qué meta me propongo? ¿Es esto importante para mí? Luego de responder todas esas preguntas, van a leer los siguientes textos. Adaptación del atún de aleta azul. Texto número 2. Biomimética. Una respuesta natural a los problemas. Y ahora pasamos a la siguiente página. Leerán el texto de la científica chilena Alicia Hoffman. Luego van a imaginar que son periodistas de una revista científica y deben entrevistar a Alicia. Los invitamos a proponer tres novedosas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo se llama tu primer libro? Después, van a jugar con la sopa de letras y descubrir cinco componentes no vivos que forman parte de los ecosistemas. ¿Cuáles serán los componentes no vivos? Los que no se alimentan, no tienen vida y no se reproducen. Cuando encuentres la palabra, puedes encerrarla en un círculo o pintarlos. ¿Te gustó la clase de hoy? Ahora responde en tu cuaderno.